Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. Y el día de hoy nos encontramos en Chachapoyas. Lamentablemente la vista no nos ayuda muy bien, pero bueno, el día de hoy vamos a hacer un recorrido a las cavernas de Quiocta y a los sarcófagos de Carajía. Así es que nada, vamos a darle. Estamos a punto de entrar a la cueva, a la caverna de Quiocta. Bueno, adentro ya nos esperan estalagmitas y estalactitas. El camino es sumamente oscuro, podemos tener que entrar con linternas. Y nada, vamos a comenzar con esta travesía. Bueno, hoy estamos ya al final de la caverna. Como podemos observar, hemos podido ver estalagmitas y estalactitas, algunos de gran tamaño, unos que están arriba en lo más alto de toda la caverna. Obviamente no se ve nada, me está alumbrando con una linterna. Y nada, voy a grabar, voy a seguir enseñándole todo esto. Y está de verdad muy chévere, muy entretenido, para que ustedes también vengan y lo puedan disfrutar. Vamos a seguir con esto, vamos a seguir grabando. Bueno, ya acabamos de salir de las cavernas. Bueno, el camino es bien lodoso, como pueden observar, mira mis botas, las botas han quedado súper llenas de barro y de lodo. Bueno, ahorita ya nos estamos dirigiendo para poder ir a almorzar. Bueno, no sé qué nos estará esperando para la comida, pero bueno, ya saben que vamos a seguir con este recorrido. Ahorita creo que está empezando a llovinar, pero nada, vamos a seguir grabando y vamos a seguir qué nos espera. Bueno, ahorita nos encontramos en la Mud, vamos a almorzar acá para luego ya irnos a los sarcófagos de Carajías. Y nada, vamos a esperar que nos van a traer el almuerzo y nada, a comer y a seguir dando con esta aventura. Bueno, ya estamos a punto de ir a los sarcófagos de Carajía. Bueno, en este punto tú puedes ir a caballo, puedes ir caminando, más o menos es 1 kilómetro. Ahí hay un letrero. En esta ocasión vamos a ir a caballo. El costo del caballo son 15 soles, tanto de ida y vuelta. O sea, los 15 soles cubren la ida y la vuelta. Tú ya decides si vas caminando de ida y regresas a caballo, o simplemente vas sentado en el caballo y disfrutas el paisaje y nada más. Sí, estamos a pocos de llegar a los sarcófagos de Carajía. Ya los caballos nos han dejado hasta cierto punto. Ya lo demás sí, ya vamos a tener que caminar, pero igual ya estamos avanzando. Y nada, vamos a teletransportarnos ya cuando podemos observar los sarcófagos. Bueno gente, ya acabamos de llegar a los sarcófagos. Podemos observar los que están allá arriba. Bueno, ahorita se visualizan 2, 3, 4, 5, 6. Antes habían 8. Lamentablemente con algunos terremotos y desastres naturales se cayeron 2. También nos han contado que han habido unos 2 mausoleos por esta misma montaña, por esta misma parte de la montaña, pero que también por debido a terremotos y movimientos cíclicos de la tierra también se han venido para abajo. Y nada, acá podemos observarlos por acá que están allá arriba.
Y el camino vemos que aún sigue, pero ya no podemos observar nada más. Estos son los únicos que podemos observar. Y nada, está muy chévere, muy entretenido. Bueno, ya terminamos de ver los sarcófagos. Y pues nada, ahora solamente queda regresar y ver qué nos espera el día de mañana. Vámonos. Ya es el segundo día. Ahorita solamente queda esperar que sea las 8:15, que nos van a venir a recoger para ir a las ruinas de Cuelap. Y para llegar a estas ruinas vamos a usar uso de un teleférico, donde cual vamos a poder observar toda la vista que se nos va a otorgar desde ese punto. Y nada, solamente los veo ya. Y nos vemos en un rato. Bueno, ahorita nos encontramos en Nuevo Tingo, donde ya no, ahorita nos acabamos de bajar del carro que nos ha traído para poder hacer un cambio de bus, para poder llegar a la primera estación del teleférico y poder comenzar con todo este recorrido. Llegamos a la primera estación del teleférico. En un rato vamos a estar subiendo y pues nada, vivir esta experiencia que se ve que va a estar bien entretenida. Nos acaban de posicionar en el piso, hay unos numeritos donde solamente pueden entrar 8 personas. Y nada, ahí está el teleférico en mi costado. Ahorita vamos a entrar a la. Bueno, ya bajamos del teleférico, duró un aproximado de 24-25 minutos y pues ahora solamente nos queda poder observar las ruinas de Cuelap y nada, continuar con este pequeño recorrido. Bueno, ya iniciamos con el recorrido, con la caminata que nos espera para poder llegar a ver las ruinas. Es una caminata de una aproximada media hora, tanto como subida y para regresar son 2 kilómetros de distancia. Y pues, a caminar pues. Pues se me olvidaba, si ustedes desean también pueden ir a caballo, que les cuesta 10 soles la subida. Acá tenemos los caballos a mi costado. Pero esta vez he decidido caminar, vamos a ir caminando junto con todo el grupo.
y vamos a sacar ese esfuerzo físico que te, por el cual he estado entrenando. Hemos recorrido 1 kilómetro, nos falta 1 kilómetro más para llegar a las ruinas. Y el camino no ha estado tan pesado, ha estado soportable, ligerable. Diría que cuando fuimos a Puno sufrimos más. Pero sí, el camino está... Aparte el camino tienes un sendero, tienes escaleritas. Está bien centralizado como para que tú puedas caminar tranquilo. Ya estamos a casi nada de llegar a las ruinas de Cuela, pues de acá ya se puede observar más o menos un poquito. Les voy a enseñar un poco para que puedan ver. Bueno, ya estamos en la entrada, para entrar a las ruinas de Cuela. La entrada 3, ya que la entrada principal está en reconstrucción, como han podido ver. Ahí he podido grabar un poco de la entrada principal que la están reconstruyendo. Y para esto vamos a usar nuestro ticket que nos dieron al principio. Ese ticket para poder entrar a ver las ruinas. Bueno, vamos a darle. Bueno, y nos encontramos dentro de Cuela, hemos podido observar distintas estructuras. Hemos tenido pequeñas dificultades técnicas al momento de grabar, debido a que se originó una lluvia y obviamente aún sigue goteando un poquito, pero ya es menos. Hace rato se empezó a llover bien fuerte y no podías sacar la cámara para poder grabar, pero ahora sí, y ya está más calmado y ahora sí ya les puedo enseñar más tranquilos qué es lo que tenemos acá en las ruinas de Cuela. Bueno, ya acabamos de salir de las ruinas de Cuela. Espero que les haya gustado este recorrido. Ya saben que voy a estar subiendo fotos y más cosas en mi Instagram. Y bueno, hasta aquí este video. No olviden darle like, suscribirte para ver más viajes, más videos, más vlogs interesantes. Y nada, los espero en un nuevo video. If you would tell me I'm the only one that you love.